El ministro de Salud, al aplicarse la primera dosis, dijo que como ya le dio el COVID-19, está estipulado que se debe poner un refuerzo, por lo que acudió hoy a inocularse. Hasta este momento, como a mí me dio el COVID, entonces está estipulado que tenemos que poner un refuerzo. Nosotros confiamos mucho en la Sinovac, que es de origen china, que es la que la mayoría se está vacunando. Y entonces se cree que todo lo que hacen este refuerzo en 8 meses, quizás 6 a 12 meses, volver a hacer un refuerzo. El doctor Rivera garantizó que en los próximos días estará llegando un nuevo lote de vacuna para seguir cumpliendo con la fase, aunque no precisó el día ni la marca de la vacuna. Que ya, si estamos poniendo esta vacunación masiva para los de más de 50 años, nosotros estamos seguro garantizando que en los próximos días seguro van a seguir llegando más vacunas para seguir cumpliendo la fase. Daniel Rivera acudió la mañana de este sábado a la Dirección Provincial 3. Allí exhortó a todos los pacientes que tengan indicaciones para realizarse pruebas PCR y antígenos. Pueden acudir a las diferentes direcciones provinciales a realizarse sus exámenes totalmente gratis. El ministro sostuvo que hasta el día de hoy 2 millones de dominicanos se han aplicado la segunda dosis. Dosis de vacuna vamos a llegar posiblemente a 2 millones. ¿Por qué? Porque faltaban 4 mil para 800 mil de segunda dosis y habían ayer 1.135.000, 140.000 que ya han recibido también la primera dosis. Si tú unes los dos, es decir, que estamos a rumbo a haber aplicado 2 millones de dosis. Llamó a la población de más de 50 años a acudir a partir del próximo lunes a los diferentes centros de vacunación a aplicarse su primera dosis. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez.